Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por conectarse en esta invitación que les hemos hecho, en este espacio en el que vamos a hablar específicamente de la evolución del Fondo de Capital Privado Pactia. Mi nombre es Juan Ignacio Medina, soy el líder del equipo de estrategias de ahorro, inversión en protección y en esta oportunidad nos va a acompañar Lina Hurtado, quien es la presidente de Pactia. Y con Lina vamos a conversar en esta hora de las condiciones generales del fondo, cómo ha venido evolucionando, del desempeño comercial, de resultados. Muy importante también hablar de expectativas y de cuáles son esos retos más importantes de cara al año 2022, que ya está pues realmente a la vuelta de la esquina. Entonces, al final tendremos un espacio también para ir respondiendo preguntas y las iremos recibiendo en el chat que se encuentra en la parte derecha de sus pantallas. Y trataremos de dar respuesta a la mayor cantidad de inquietudes que tengan. Y de la misma manera, al final, si no logramos responder todo, pues buscaremos la manera de hacerles llegar la información que quede pendiente con sus consultores o asesores comerciales. Entonces, Lina, muy buenos días, muchas gracias. Y sin más preámbulo, arranquemos y hablemos un poco de cómo ha venido evolucionando el Fondo de Capital Privado Pactia. ¿Qué tienes para contarnos en esta oportunidad? Recuerden que en mayo de este año tuvimos un primer espacio con Pactia y el compromiso nuestro era seguir en esta línea y estamos haciendo de 6 meses después digamos, una actualización de cómo ha venido evolucionando. Entonces, Elina, buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Adelante. Hola Nacho, buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Bienvenidos a todos a este espacio. Hoy queremos conversar con ustedes acerca de nuestro portafolio, el desempeño, cómo ha sido este año, qué estamos esperando para el que viene. Entonces, creo que sin más preámbulos podemos empezar. Bueno, vamos a empezar entonces conversando un poco sobre el desempeño comercial del portafolio y arrancamos con las ocupaciones físicas que tenemos hoy en Pactia. Aquí estamos viendo entonces una gráfica con los portafolios inmobiliarios que tenemos dentro del Fondo de Capital Privado Pactia. Estamos viendo la ocupación consolidada en la línea punteadita azul oscura. Tenemos hoy un portafolio que tiene una ocupación física consolidada del 91.6%. Aquí estamos hablando únicamente de la ocupación en Colombia, productos en Colombia. Y tenemos varias particularidades. La primera de ellas es que en el portafolio de oficinas estamos hoy ocupados casi al 95%. Esto está por encima incluso de lo que está pasando hoy en el mercado y tiene que ver con el tipo de ocupante que estamos teniendo en los espacios de trabajo que tiene el Pacte en su portafolio. Hoy tenemos abundancia de compañías BPO, compañías de tecnología, compañías de call center que nos acompañan y eso ha hecho que este portafolio esté mayormente ocupado, ya casi pues en la línea de estabilización completa. Luego viene el tema de logística. En logística estamos hablando de un portafolio que está ocupado hoy al 93%. También es una ocupación bastante buena, importante. Ya estamos casi logrando la estabilización de este portafolio en Colombia. Todavía tenemos algunos retos, específicamente en un parque en Bogotá, pero es un desempeño bastante importante. Y si nos comparamos contra octubre del 2020, vemos cómo esa evolución en ambos productos ha sido muy positiva, pues, para el portafolio. Luego venimos con el producto de comercio. Hoy estamos ocupados al 87%. Sin embargo, la comercialización de este producto ya llegó al 92%. Esperamos que en los próximos meses, entre 3 y 5 meses, ese 5% adicional entre a hacer adecuaciones y entre a hacer ya ocupación física del negocio.
Y luego viene el producto de e-storage. Es un producto que típicamente veníamos con ocupaciones entre el 70 y el 75% consolidada en los 8 activos que tenemos en el país. En este momento estamos con corte de octubre con una ocupación del 84%. Noviembre fue aún mejor, subimos un punto adicional. Y es un producto que viene haciendo un desempeño también muy favorable por todos los temas de la logística de última milla. Viene consolidando productos entre comercio, logística de gran escala y esa logística de última milla debido a que es un producto que está ubicado en las zonas urbanas de las ciudades. Entonces, eso ha hecho también que tengamos un desempeño mucho más favorable en esta tipología de producto. Dale, claro. Bueno, aquí vemos un poco cómo ha sido la evolución del producto de comercio específicamente. Aquí vemos en la gráfica, en la parte de abajo, en rojo y en azul, vemos cómo ha sido el desempeño de nuestros centros comerciales Gran Plaza en cuanto a variaciones en venta y variaciones en tráfico. Este año ha tenido algunos matices importantes. Por ejemplo, iniciando el año tuvimos restricciones de movilidad importantes con otra ola más de COVID. En marzo ya veníamos en terrenos positivos, sin embargo, abril y mayo, con los temas de orden público que tuvimos en el país, volvimos a tener una baja. Sin embargo, hemos venido viendo cómo se va llegando a terrenos positivos ya en tráfico y en ventas a partir del segundo semestre. Vemos cómo en octubre tuvo un crecimiento en ventas bastante importante y eso tuvo que ver con el primer día sin IVA que tuvimos este año. Entonces, aquí tuvimos un incremento en ventas del 35%. Aquí vale la pena explicar un poco sobre esta gráfica y es que entre abril y octubre el comparativo que hacemos es contra el 2019, porque en el 2020, en ese periodo, estábamos prácticamente cerrados por todas las restricciones de movilidad que tuvimos en ese momento. Entonces, ese incremento en ventas tan alto, tan significativo, se debió específicamente al día sin IVA. Lo vamos a ver igualito, incluso un poco mejor en noviembre y lo mismo nos va a pasar en diciembre con estos 3 días sin IVA pues, que tuvimos en el país. El tráfico también sigue con una tendencia positiva y como les mencionaba ahorita, ese 87% de ocupación que vemos en la parte superior de la gráfica para octubre, más o menos esperamos que en unos 5 meses ya estemos en el 92% cuando estos clientes con los que ya tenemos negocios cerrados entren a ocupar físicamente el producto. Dale, Nacho. Una pregunta. Cuando vemos el comportamiento del tráfico que evidentemente y la ocupación física ha venido mejorando de manera considerable y la gráfica pues solamente nos deja ver enero 20. Es decir, cuando si nos fuéramos a la parte más crítica de la pandemia, que ahorita lo mencionabas, que estuvieron pues, cerrados por 2, 3, 4 meses, los números más complicados, ¿sobre qué rango estuvieron en términos de ocupación o de tráfico? Tal vez como para tener esa idea de cómo han ido evolucionando y también leyendo un poco, bueno, lo que ha pasado hasta ahora pues es un reflejo de la historia realmente de los últimos casi 2 años. Así es. Nacho, mira, en términos de tráfico y ventas, empezamos a ver las caídas profundas a partir de abril del 2020. Tráfico y ventas, obviamente, al tener los centros comerciales cerrados y solamente habilitados pues, para las actividades esenciales, el tráfico tuvo una caída más o menos entre el 80 y el 90%. Las ventas prácticamente también estuvieron, más o menos tuvieron esa misma tendencia. En cuanto a la ocupación, la ocupación a nosotros nos presentó una variación importante a partir de octubre del año pasado, octubre de 2020. Fue en ese momento que tuvimos la salida de 2 almacenes de cadena importantes que fueron alrededor de 8,000 metros cuadrados del portafolio. Veníamos con un portafolio casi al 90% de ocupación y llegamos entonces a niveles de casi el 86% en ocupación. Esas ocupaciones las hemos venido recuperando de a pocos, yo diría que un poco más lento de lo que quisiéramos, pero ha habido una recuperación. Fíjate cómo en octubre del 2020 veníamos al 85.8, ahorita en octubre del 2021 ya estamos al 87.3 y ese ha sido como lo que ha venido pasando. Ha sido un poco más lento, pero ha tenido recuperación. Y así fue como como pasó pues realmente la historia entre el momento en que llegó la pandemia y este momento, pues que ya vamos viendo que nos movemos ya en terrenos positivos. Gracias, Lina. Dale.
Bueno, aquí tenemos entonces lo que ha pasado también en términos de ocupación y de tarifa con nuestros hoteles. Vemos aquí un octubre del 2021 ya con ocupaciones consolidadas del 52.9%. Es la mejor ocupación que hemos tenido en los últimos 12 meses. Ya empezamos a ver una recuperación importante. Seguimos teniendo una tendencia, Nacho, en las ciudades intermedias. Nuestro portafolio está orientado al segmento corporativo. También tenemos alguna ocupación en turismo, pero básicamente nuestro portafolio está orientado al segmento corporativo. Parte de nuestro portafolio está en Bogotá, alrededor del 70% está en Bogotá, el resto está en las ciudades intermedias. El comportamiento entre ciudad intermedia y ciudad capital es completamente opuesto. Lo que nos ha pasado con la ciudad intermedia es que el viajero de negocios o el viajero corporativo retomó actividades, volvió a las ciudades a trabajar en esas ciudades. Sin embargo, hay algo que nos actuó pues en favor de la ocupación hotelera, y es que las frecuencias aéreas de los vuelos se disminuyeron. Y eso hizo que las personas tuvieran que tomar noche hotelera en esas ciudades intermedias, y eso hace entonces que ese segmento del hotel corporativo de estas ciudades intermedias tenga un comportamiento mucho más positivo que lo que pasó en Bogotá. En Bogotá, si bien hemos venido evidenciando una recuperación en el viajero corporativo, también hemos visto que ese viajero va el mismo día y regresa el mismo día. No consume la noche hotelera todo el tiempo. Apenas en los últimos 3 meses es que hemos venido evidenciando esa recuperación en la noche hotelera. Entonces, eso es como se ha comportado más o menos este portafolio pues en hotelería. También hemos visto ya una recuperación en tarifas, en términos de tarifas importantes. Lo mismo que en los ingresos pues por habitación disponible, que ese es el tercer indicador que vemos aquí en color morado, donde también hemos visto cómo viene recuperándose entonces este indicador pues en términos hoteleros. Dale, Juan. Tengo una inquietud, Lina. Pues primero, y ahorita tal vez lo vamos a ver más adelante, la participación de hotelería dentro del portafolio no es muy alta, pero hay una duda que se me viene a la cabeza, y es que cuando uno ve el comportamiento en la ocupación, evidentemente ha venido mejorando, porque tú bien mencionabas que el foco aquí es sector corporativo, y yo creo que uno de los cambios que estamos evidenciando es que pues ya uno por negocios no viaja tanto, y no sabemos eso qué va a pasar hacia adelante. Entonces, en ese sentido, ustedes, ¿qué nivel de ocupación creen que sería como el esperado, dado la nueva realidad? Y es que pues ya las compañías pues no están disminuyendo mucho los viajes. Entonces, tal vez si uno pensaba antes de la pandemia que un hotel corporativo podría estar, no conozco muy bien los números de vacancia en este tipo de hoteles, pero pongamos un 70%, qué sé yo, con las nuevas condiciones, tal vez pensar en un 70 no es tan lógico, digámoslo así, dado que pues las condiciones han cambiado mucho. Entonces, ustedes, ¿cómo están viendo que esa ocupación debería ser? ¿Hasta dónde consideran que debería estabilizarse y con ese número, digamos, que se sienten tranquilos dado lo que está pasando? Juan, mira, definitivamente la situación nos obligó a nosotros a cambiar las perspectivas de largo plazo del producto hotelero. Cuando antes hablábamos de una estabilización de portafolio hotelero consolidada alrededor del 65%, hoy las estimaciones son del 60% aproximadamente. Estamos viendo que los próximos 2 años se van a comportar más o menos alrededor de esas cifras, y que luego del tercer año ya podríamos estar viendo un poco más. Pero como te digo, nuestra perspectiva bajó, y en ese sentido proyectamos ya una ocupación de largo plazo más cercana a los 60 que al 65 con el que hacíamos antes pues las proyecciones. Perfecto, gracias. Listo. Bueno, en términos de dinámica comercial, aquí hay noticias también muy positivas, y tiene que ver con las renovaciones y las comercializaciones que hemos tenido durante este año. Las metas de renovación que tenemos de los contratos con los que veníamos, pues que teníamos retos para este año importante, se han cumplido. Estamos al 111% de cumplimientos en esas metas de renovación puntuales. Esto es un poco más de 150 mil metros cuadrados de los casi 850 mil que tiene hoy el portafolio consolidado de Pactia.
La mayor parte de los metros cuadrados que teníamos para renovar este año estaban concentrados en el producto de logística. Aquí vemos que ocupaban, hasta este corte de septiembre, ocupan el 87, corte de octubre, perdón, ocupa el 87% pues de las renovaciones que teníamos para este año puntualmente. Entonces, hemos tenido pues un cumplimiento importante como ratificando esa confianza de nuestros clientes en este portafolio. También hemos tenido un desempeño importante en la comercialización. Lo vimos en la gráfica anterior de la ocupación. Este año hemos comercializado alrededor de 180 mil metros cuadrados. De esos 180 mil metros, hemos tenido 87 mil metros cuadrados en ventas. Las ventas prácticamente están concentradas hoy, a corte de octubre, estaban concentradas en Vía 40. Es un lote que tenemos en el portafolio que arrancó con 64 hectáreas. Nosotros lo estamos desarrollando por etapas, una primera etapa de un parque industrial, y hemos venido como desagregando porciones de lotes que hemos ido vendiendo. Pues es un lote bastante grande, generándole como esa dinámica a ese sector en Barranquilla. Entonces, los 87 mil metros que les contaba son producto de esas ventas pues de portafolio. El resto han sido comercializaciones en renta, que a medida que van entrando a ocupar esos metros cuadrados, los vamos viendo también ya con ocupación física. Y un indicador que nosotros movemos mucho aquí como a modo de termómetro es qué tanto se están moviendo en ofertas, qué tanto nos está buscando el mercado. Hoy tenemos alrededor de 275 mil metros cuadrados en ofertas vigentes, que eso también es un indicador importante y nos da cuenta de que el mercado se está moviendo, que está buscando. Principalmente aquí lo que estamos viendo con el 74% de esos metros cuadrados es que el mercado está buscando espacios de logística. Y eso es importante dado que nuestro portafolio, alrededor de la mitad de los metros cuadrados que tenemos en el portafolio están concentrados en logística de almacenamiento. Entonces, aquí vemos cómo esa dinámica del mercado acompaña también esa oferta que tiene hoy vigente y disponible la compañía. Bueno, en términos de resultados, dale, Nacho. Discúlpame, antes de pasar a resultados, en esa diapositiva anterior, cuando hablabas de los metros renovados, algo que también se está presentando y quería saber cómo ha impactado, y es que en muchos casos se han venido dando algunas renegociaciones y algunos clientes, inquilinos, digámoslo así, dicen, ok, yo sigo, yo renuevo, pero me baja el canon. ¿Esto cómo se está dando en Pactia? ¿Si ha tenido un impacto? Porque evidentemente, pues, esto es algunas de esa dinámica que está generando o teniendo impacto en términos de ingresos. Y es que muchas veces pues hay que dar o periodos de gracia o nuevamente hacer una negociación en cuanto al canon de arrendamiento. Nacho, muy buena pregunta. Realmente hemos tenido como de todo. Hay clientes que definitivamente vienen y te buscan y te piden un descuento, te piden que lo acompañes otro ratico más porque todavía están golpeados. Caso, por ejemplo, puntual en términos de comercio, que es donde más estamos viendo eso. Nosotros en esos casos manejamos, como alivios temporales. Hacemos negociaciones de muy corto plazo con los clientes para ir acompañándolos y en la medida en que se van recuperando, también ir recuperando el canon. Es decir, renovamos, pero no hacemos una condición de largo plazo bajo esas condiciones, sino en la medida en que tú te vas recuperando, pues vamos retornando pues, o volviendo a las condiciones iniciales del canon. En términos de logística, lo que está pasando hoy en el mercado es que hay mucha oferta en el mercado, hay mucha disponibilidad todavía de metros cuadrados en parques industriales, específicamente en Bogotá tenemos esa disponibilidad y eso definitivamente hace que el cliente quiera llevar el precio a la baja. Aquí pues entra en juego esa capacidad que tiene la compañía de mostrarle las bondades a los clientes del producto que tenemos hoy, de cómo lo acompañamos, de cómo le agregamos valor a ese producto para no tener que llegar pues a una renovación por debajo. Entonces, en promedio, Nacho, lo que estamos viendo hoy es que no estamos perdiendo precio en las renovaciones. Estamos prácticamente pues como en lo que teníamos planeado y planteado, a excepción, como te digo, de los temas de comercio, que en corto plazo sí vemos esa leve caída en precios, pues, pero no la estamos llevando estructuralmente a lo que le quede el contrato o a la nueva pues vigencia de contrato. Listo, gracias. Listo. Dale, claro.
Bueno, aquí vamos a ver un poco nuestros resultados, las cifras del portafolio consolidado de Pactia. Aquí vemos en la primera línea el portafolio de Pactia, cómo ha sido la evolución. Recordemos que Pactia como fondo de capital privado inició en el 2017, que fue el momento en que creamos esta figura y que entra protección al portafolio. Ahí arrancamos con un portafolio de 3.1 billones de pesos para el 2021, y estas cifras son con corte a septiembre, tenemos 4.1 billones de pesos versus el 2020. Esto significa un 14% de más frente pues al valor de activos bajo administración. En cuanto al área bruta arrendable o al GLA, tenemos que en el 2017 teníamos un portafolio de más de 700 mil metros cuadrados. Hoy nuestro portafolio tiene 852 mil metros cuadrados, superior en 3% a lo que teníamos en el 2020. En cuanto al plan de inversiones, en el 2017 teníamos aproximadamente un billón de pesos en plan de inversiones. Hoy hemos consumido todo ese plan de inversiones y todavía nos quedan por invertir 340 mil millones de pesos. Básicamente ese plan de inversiones estaría concentrado en ampliaciones y en otros productos, en logística y en oficinas particularmente. Ese sería como el plan de inversiones que todavía nos queda pues por ejecutar. Y en términos de número de empleados, este fondo tenía 221 personas en el 2017. Y en el 2021 tenemos ya alrededor de 500 personas. Tenemos un nivel de vacunación COVID del 99%. Aquí, pues, solo por contar datos curiosos. Dale, Claudia. Bueno, aquí vemos un poco las cifras de resultados de este año. Tenemos para el 2021, estas ya son cifras proyectadas de cierre de año. Tenemos en ingresos brutos de la compañía 352.500 millones de pesos. Aquí estamos viendo un crecimiento en ingresos versus el 2020 de un 25%. Nosotros el año pasado, producto de la pandemia, tuvimos una caída importante en ingresos de lo que estábamos esperando pues en ingresos. Y básicamente vino de la ocupación hotelera, de la caída pues en la ocupación hotelera, y de los alivios que tuvimos que otorgar o que acompañamos pues directamente a nuestros clientes en comercio, a los clientes que acompañamos pues en comercio, y esos fueron pues como los dos impactos que tuvimos el año pasado a nivel de ingresos en portafolio. Ya para este año entonces, particularmente ese 25% adicional, lo estamos viendo también en recuperación a nivel de todos los productos. Aquí no hay un rezago que estemos viendo. Todos los productos realmente están creciendo en ingresos. Bueno, a nivel de ingreso neto operativo también tenemos un crecimiento del 20%. Este año tenemos 230 mil millones de pesos proyectados pues para cierre de año. A nivel de EBITDA también tenemos un crecimiento bastante importante. Estamos hablando de un 29% superior al del año anterior. Son 157 mil millones de pesos pues aproximadamente. Y en utilidad, la utilidad del año pasado estuvo pues en renglón negativo, teníamos menos 13.500 millones de pesos. Este año estamos hablando de 110 mil millones de pesos, y aquí hay una particularidad, y es que las valoraciones de portafolio el año pasado tuvimos efectos negativos. Este año hemos tenido particularidades alrededor de esa valoración de portafolio, más el efecto VR que tuvimos pues producto de las inflaciones que hemos evidenciado en el 2021, y pues también el mejor resultado que vemos a nivel operativo y a nivel financiero, pues en gasto financiero, nos tienen hoy con una mejor utilidad. Dale, Nacho. Y aprovecho primero una inquietud, y tiene que ver con ahorita que hablabas de las valoraciones del portafolio. ¿Cómo están viendo, y no sé si más adelante tal vez lo pensabas cubrir, el comportamiento de los avalúos hacia 2022 por los diferentes activos? ¿Qué impacto puede tener ese factor? Y la otra pregunta que nos hace un cliente, Juan Carlos, tiene que ver cuál es el nivel de apalancamiento del portafolio. Inclusive, más adelante también sé que vamos a hablar de que una de las estrategias hoy en día de Pactia es poder ir, digámoslo así, desapalancándolo, y tal vez con la caja y con los ingresos, con la liquidez que se vaya teniendo, tal vez poder ir pagando deuda, y esto pues con el propósito de creación de valor para los inversionistas. Si nos puedes ayudar con ese par de preguntas, por favor.
Claro que sí. Nacho, mira, para el próximo año, en términos de avalúos, yo creo que van a haber retos particulares. Definitivamente las tasas que vimos este año no van a ser las mismas del próximo año. Para el próximo año vamos a ver tasas superiores que bajo las metodologías que usamos aquí de valoración para este portafolio, estamos viendo que van a tener un impacto negativo pues en valoración de portafolio. Eso sumado a que este año tuvimos UVRs bastante altos, el próximo año se espera que sean inferiores, digamos que en ese consolidado no estamos viendo un crecimiento importante pues en cuanto a valoración de ese portafolio. Entonces, eso pues en términos de avalúos, de valoración pues de portafolio. En términos de nivel de apalancamiento, Nacho, nosotros arrancamos este año con un loan to value del 41%. Dentro de las metas que les contábamos de corto plazo de este portafolio, teníamos el tema de desinvertir para desapalancar y poder llegar más o menos a un nivel del 36%. Este año, en este momento, con corte de octubre, veníamos ya al 39%, ya con corte de diciembre creo que vamos a estar muy cercanos a la meta pues, que nos propusimos. Eso fruto, como te mencioné, de las desinversiones que logramos tener este año. La meta era desinvertir 187 mil millones de pesos y ese valor completo saliría a ser pues, un desapalancamiento. Las ventas de este año van a cerrar aproximadamente en 356 mil millones de pesos y eso nos va a permitir entonces lograr el nivel de desapalancamiento y un poquito más pues para tener un poco más de eficiencia para nosotros en la caja y continuar pues cuidando esa caja que ha sido también una de las metas particulares que hemos tenido durante este año. Dale, claro. Bueno, aquí vemos la evolución del valor de la unidad. Aquí vemos el corte al 30 de noviembre de este año, un valor de 12.168 pesos por unidad. Esto nos da una rentabilidad acumulada desde la creación del fondo, que estamos hablando de 2017, del 5%. Aquí ustedes ven pues, en las tablas del lado derecho cómo ha sido ese valor pues, en números particularmente. Aquí hay una caída importante en términos pues, del valor de la unidad que la podemos ver entre mayo del 2020 y junio 2021, que es cuando vemos como esta caída. Clau, si me señalas ahí con el cursor. Ahí es donde vemos una caída importante y tiene que ver con el resultado operativo de la compañía durante el 2020, pues producto de esta caída de los ingresos y producto también de esa desvalorización de portafolio que tuvimos. Pero vemos ya cómo en el 2021 llegamos nuevamente a terrenos positivos y con particularidades. Por ejemplo, donde vemos los 12.074 pesos por unidad, aquí tuvimos una distribución de excedentes de la compañía este año en julio por 18.500 millones de pesos. Este es como el comportamiento pues en la evolución que hemos tenido aquí en el fondo. Lina, discúlpame un segundo, por favor. Aquí le quiero pedir el favor a Rubí desde la producción que nos ayude presentando una diapositiva. Antes de presentar, Rubí, discúlpame, hacer una claridad. Esta gráfica que nos muestra Lina tiene que ver con el comportamiento del fondo de capital privado más no de la alternativa cerrada. Aquí pues vemos que el fondo ha tenido un retorno, como menciona Lina, del 5%. Y si aquí vamos a ver en esta otra diapositiva, ya de cara a la alternativa cerrada, si me ayudas a poner un modo de presentación, por favor. Y vemos que desde el inicio ha tenido un retorno del 3.58%. Y esto pues realmente concuerda con los números que nos muestra Lina, dado pues sabemos lo que tiene que ver con los cobros, con la parte de comisión. Pero digamos que de alguna manera también refleja la misma tendencia que se ha visto en el fondo en los últimos años. Quería como dar esa claridad porque una cosa es el fondo de capital privado y otra cosa es la alternativa para que tengamos esas claridades. Muchas gracias. Ya podemos pasar a la otra. Perfecto. Dale, claro. Todavía no se ve. No. Ya ahora sí. Ponla en modo presentación. Bueno, entonces aquí estamos viendo la estabilización del portafolio de activos
En la gráfica superior estamos viendo cómo han sido los aportes de capital a este fondo de capital privado desde el 2017, cómo han sido las redenciones y el caso cash yield. Aquí estamos viendo en color azul oscuro cómo han sido sus aportes de capital. Iniciamos con 1.9 billones de pesos y según cómo se han ido dando los compromisos de inversión, hemos venido pues viendo esa evolución para un 2021 con 2.4 billones de pesos. En azul claro vemos cómo han sido esas redenciones acumuladas. Vemos un cambio entre el 2020 y el 2021. En el 2020 estábamos aproximadamente en redenciones acumuladas por 400 mil millones de pesos. Para el 2021 vamos a llegar aproximadamente a 600 mil millones de pesos. Y esto tiene que ver con la restitución estimada que vamos a tener en los próximos días, producto de una de las ventas que hicimos de activos en Estados Unidos, que suma alrededor de 160 mil millones de pesos. Es una de las redenciones que haremos entonces próximamente a nuestros tres inversionistas. Eso nos deja entonces con un cash on cash del 24% pues para el 2021. Y vemos aquí pues cómo ha sido esa evolución. Luego en el tiempo hasta 2025 se estiman redenciones acumuladas ya producto puntualmente de los rendimientos pues que el fondo va a seguir entregando según las estimaciones pues que tenemos o proyecciones una vez estabilizamos el fondo. En la gráfica de la parte de abajo vemos cómo ha sido la rentabilidad histórica y proyectada de este fondo. Entonces, en color azul claro punteado vemos cuál ha sido la rentabilidad objetivo de este fondo. Todo el tiempo hemos hablado de una rentabilidad objetivo del IPC más del 5%. Cuando arrancamos el fondo, tuvimos una rentabilidad real acumulada del 7.8%. A partir de 2019 empezamos a ver una caída importante, 3%. Para el 2021, la rentabilidad real acumulada fue del 1.1%. Aquí vemos ya básicamente el efecto pandemia. Y para el 2021 vemos un 3%. Esta es la rentabilidad anual real pues que tenemos para el fondo del 3%, que aquí ya empezamos a ver la recuperación. Sin embargo, ya para el 2022 vemos una recuperación completamente para el fondo y tiene que ver con la estabilización de ese portafolio, definitivamente poder contar con un portafolio ya nuevamente a niveles prepandemia, a niveles esperados, a niveles de ocupaciones de activos, a niveles de cánones esperados. Recuerden que ahorita les mostraba un poco cómo había sido el tema de renovaciones, de comercializaciones, cuando Nacho me hacía la pregunta, bueno, y eso en términos de canon, porque aquí es donde juega el P por Q de manera importante. Aquí lo vemos ya materializado a partir del 2022 y eso nos deja pues ya en un terreno con mucha más confianza para decirles a ustedes que el portafolio a partir del próximo año ya empieza a tener un resultado completamente distinto. Vuelve y juega, ya con producto pues de tener estos portafolios completamente consolidados, digamos que esas renovaciones de contratos pues en el tiempo que nos dan esa certeza de que vamos a tener este portafolio pues listo, con una eficiencia operativa, una eficiencia financiera también importante. En los próximos años la idea es que ese nivel de apalancamiento nuestro llegue al 30%, este año vamos alrededor del 36%, pero en el tiempo, en los próximos dos años estaríamos hablando de llegar más o menos al 30% y eso entonces nos deja con un nivel superior. En la gráfica de abajo, en la línea gris, estamos viendo cómo ha sido esa rentabilidad acumulada. Para el 2021 nosotros estimamos cerrar en el 5.2%. La gráfica azulita oscura nos mostraba la anual, la gris nos está mostrando cómo ha sido esa evolución acumulada en el tiempo. Para el 2021 sería del 5.2%. Y nuevamente, como les dijo Nacho, este es el resultado particular del fondo de capital privado, no de la alternativa pues de inversión. Sí, qué pena, Linda, antes de que continúes, porque pues aquí nuestros clientes pues preguntan sobre esa rentabilidad que mostrábamos para el caso alternativa, si era bruta o neta comisión. La respuesta es ya después de comisiones. Y aquí pues simplemente resaltar lo que Lina menciona es que como la pandemia, algo que pues no está en las cuentas de nadie, pues tuvo un impacto, no solamente impacto, sino en general a nivel de la economía y de otros activos de esta naturaleza,
pero donde evidentemente se empieza a ver una expectativa, y esto yo creo que es importante resaltarlo, año 2022 hacia adelante. Y esto, Lina, más adelante tiene una gráfica interesante donde muestra en términos de porcentaje del portafolio que hoy en día se encuentra por estabilizar y cómo evidentemente en los años que vienen ese porcentaje, que si mi memoria no me falla, la expectativa es que llegue o supere el 90% de un portafolio estabilizado, tal vez un poco más, pues concuerda con estas expectativas de que la rentabilidad del fondo también tienda o tenga un cambio en el comportamiento bastante significativo. Así es, Nacho. Bueno, aquí solo para recordarles las cifras del portafolio, nosotros tenemos presencia hoy en tres países, Colombia principalmente, que es el que mayor portafolio concentra hoy pues, para Pactia, tenemos Panamá, tenemos Estados Unidos, un portafolio que hoy supera los 850 mil metros cuadrados de área arrendable, con un activos bajo inversión de 4.1 billones de pesos y un plan de inversiones de 340 mil millones de pesos aproximadamente. El portafolio nuestro hoy está concentrado en términos de espacios comerciales con la marca líder que es Gran Plaza. Hoy son 8 centros comerciales Gran Plaza y también tenemos inversiones en comercios independientes o comercios de calle y en 4 copropiedades donde somos dueños de algunos locales o almacenes amplios. En términos de espacios de trabajo, tenemos la marca pues insignia que es Buró. Estamos con 6 edificios de oficina pues bajo esta marca. También tenemos inversiones en propiedades horizontales. También hacemos inversiones en activos hechos a la medida y tenemos hoy 2 edificios pues por fuera de Colombia. En cuanto a espacios de almacenamiento, nuestras dos marcas insignia son Lógica para todos los el almacenamiento de gran escala. Ahí tenemos 4 parques logísticos, entre ellos el de Vía 40 que les mencionaba ahorita. Y tenemos U-Storage, que es la solución de autoalmacenamiento o almacenamiento pues, de menor escala. Ahí tenemos 8 edificios en todo el país. Y en términos de espacios de alojamiento, hoy tenemos inversiones en 7 hoteles. El hotel más grande que tenemos hoy es Hilton, que de las 1.250 habitaciones que tenemos hoy, Hilton tiene aproximadamente 430 habitaciones. Bueno, en cuanto a la diversificación del portafolio, aquí es importante recordar pues, que Pacte tiene un portafolio bastante diversificado. Aquí vemos primero en términos de ingresos cómo juega esa diversificación. Vemos cómo comercio tiene alrededor del 33.6% de los ingresos pues, concentrados. Logística de almacenamiento tiene el 25.4% y el autoalmacenamiento tiene el 3.7%. Ahí estamos hablando pues, de casi un 29% en términos de almacenamiento. En términos de oficinas nacionales tenemos el 20%, en hotelería pues, el 8.7%. En cuanto a generación de EBITDA, tenemos comercio entre comercio y logística, pues son los dos productos mayores generadores de EBITDA. Si a logística de almacenamiento le sumamos autoalmacenamiento, es el producto pues, de mayor generación de EBITDA, con casi el 39%, seguido de comercio con el 34%. Y también tenemos una distribución o una atomización pues, en términos de arrendatarios. Aquí vemos cómo se concentran los principales arrendatarios hoy del portafolio. Tenemos hoy a Almacenes Éxito como uno de los principales clientes de este portafolio, Colgate Palmolive, Multienlace, EPSA, Sodimac Colombia, EGACAT, bueno, entre otros, que son compañías AAA que hoy operan pues, en el mercado colombiano y que hacen parte pues, de los clientes del portafolio de Pactia. También tenemos la distribución por líneas de negocio. Por líneas de negocio, entonces, tenemos de los 4.1 billones de pesos, comercio ocupa el 30%. Entre logística, almacenamiento y el autoalmacenamiento, vemos alrededor del 31%. En Estados Unidos tenemos casi el 8%. En la hotelería pesa el 5.6% y las oficinas el 25%. Por geografía, la mayor concentración está en Cundinamarca con el 43%, seguidos de Antioquia y Atlántico con 11%, pues cada uno aproximadamente. Y por estado, ahorita yo creo, Clau, que pasemos a la siguiente diapositiva para que veamos un poquito cómo está la estabilización del portafolio de los activos. Esta es la clasificación pues, por estado, donde estamos viendo cómo en el 2017 el 36% del portafolio estaba estabilizado. Teníamos un gran reto de un 40% por estabilizar, como en el 2021 vamos ya al 63%.
por estabilizar un 33%, y vamos viendo una evolución en los próximos 2 años para llegar ya a ese 90% que les comentaba ahorita Nacho, donde ya vamos logrando esa estabilización completa de portafolio y que nos deja con mucha más confianza, pues, para decirles a ustedes que lo que se viene con este portafolio es un mejor desempeño en rentabilidad. Aquí también es importante anotar que este portafolio de Pacte es distinto a los de otros portafolios de inversión inmobiliaria en el mercado. Y tiene que ver precisamente con que Pactia tiene activos en desarrollo. Generalmente los otros portafolios ya tienen los activos completamente estabilizados. Nosotros tenemos activos en desarrollo y eso hace entonces que esta composición sea distinta. Nacho, no sé si acá tengas alguna pregunta puntual o seguimos. No, si quieres, no, perdón. Sí, antes de avanzar, entraré en retos del 22 y empezar tal vez a aterrizar algunos puntos. Quisiera resolver algunas inquietudes que nos plantean los clientes. Hay una que tiene que ver con la relación de, sabemos que con concreto de inversionista de Pactia y con todo este tema con Hidroituango, los clientes quieren saber qué impacto puede tener esto en el desarrollo o en el, sí, en el desarrollo del fondo de capital privado de Pactia. Claro, Nacho. Mira, con concreto hace parte de nuestros inversionistas hoy en el fondo de capital privado y como inversionista del fondo les podemos contar que hoy no tienen ningún compromiso de capital con el fondo, pues con nuestro fondo de capital privado. Pactia no tiene ninguna dependencia hoy de caja ni de aportes futuros de parte de Conconcreto, por lo tanto lo que llegara a suceder con Conconcreto realmente no tiene un impacto directo en el desempeño del portafolio. Hay otra, bueno, digamos que ese es como el como a grandes rasgos, pues lo que te podría decir hoy. Perfecto. Entonces, pasando a los retos de 2022 y aquí también buscando atender inquietudes de nuestros clientes, quisiera arrancar con un punto y es que bien sabemos que cuando se estructuró esta alternativa en el año 2017 en enero, se estableció que a partir del año quinto podrían darse ventanas de liquidez. Pero esta viabilidad pues, iba a depender de las condiciones del mercado, del gestor, y donde hoy en día, y dado lo que hemos visto hasta ahora con la presentación de Lina, digamos que las condiciones no están dadas para acceder a dichas ventanas de liquidez en el corto plazo. Claramente es algo en lo cual estamos trabajando de la mano con el gestor y viendo en qué momento pudieran darse dichas ventanas. No, con esto tampoco quiero como omitir lo que mencionó Lina en algún momento, caso puntual, una desinversión que se hizo en un activo en Estados Unidos, donde más o menos, como lo mencionó Lina, son cerca de 160 mil millones de pesos, pero recordemos que Protección no es el único inversionista, por lo tanto, esos recursos, una parte sería para Protección, pero también vale la pena recordar que Protección invierte en los dos negocios, el negocio obligatorio, pensión obligatoria, y negocio voluntario. Entonces, una vez tengamos claridad de cuál es la parte que correspondería a la alternativa cerrada, se lo estaríamos haciendo comunicar. Pero concretamente, pensando en enero de 2022, una vez se cumplen esos 5 años, la realidad es que en este momento las condiciones no están dadas para acceder a esta liquidez, pero claramente estaremos haciéndole un monitoreo permanente a ver cómo sigue evolucionando la situación. Quería como hacer ese comentario, Lina, porque claramente es una inquietud y una pregunta de los clientes natural, pero donde sabemos pues todo lo que ha venido pasando y donde siempre hemos mencionado que esta es una inversión de largo plazo, donde desafortunadamente la pandemia se atravesó, generó unos inconvenientes en términos de vacancia, de ingresos, de poder estabilizar un portafolio, como hoy a la fecha vemos ya falta cerca de un 32-33% por terminarse de desarrollar, por lo tanto estaremos digamos evaluando cómo sigue avanzando esto. Y yo creo que aquí en esta parte de esta positiva de retos, planes e impactos, hay un tema también que tiene que ver con esta liquidez y es que se hablaba en su momento de un posible listamiento del vehículo en el mercado de valores, cosa que hoy en día pues tampoco, y ahorita Lina nos puede contar un poco, digamos que cuál es la decisión que se ha tomado hasta ahora, no significa que no se pueda dar hacia adelante, pero dado todo esta coyuntura que conocemos, pues de alguna manera ha cambiado los planes y no ha permitido tampoco que lo que se tenía de alguna manera presupuestado pues se pueda materializar en estos momentos dada la coyuntura. Entonces, Lina,
Si quieres, pasemos a esta parte de retos, planes e impactos, que yo creo que es muy importante, sobre todo pensando en lo que viene hacia adelante y cómo se está buscando permanentemente poder generar valor y poder, digamos, cumplir con la oferta a nuestros inversionistas. Ok. Bueno, en términos de retos para el próximo año, yo creo que, pues antes de entrar particularmente en los retos que tiene el Fondo de Capital Privado, pues vale la pena mencionar que aquí hay retos a nivel macroeconómico, a nivel pues nacional, que definitivamente, dependiendo de su evolución, van a tener un impacto pues en el portafolio. Aquí estamos hablando, por ejemplo, del tema de las elecciones presidenciales. Estamos en plena época pues preelectoral. Y definitivamente lo que vimos con las anteriores fue que tuvo alguna influencia pues en la generación de nuevos contratos. Entonces creo que eso va a tener pues algún matiz sobre lo que pase en adelante. Como les decía ahorita, al tener un portafolio ya con renovaciones importantes, queda uno un poquito más tranquilo y teniendo ya estos niveles pues de ocupación. Sin embargo, sigue siendo un reto pues la generación de nuevos negocios en torno pues a este ambiente político. También estamos hablando de temas de inflación. Definitivamente, pues también tiene impacto en lo que pueda ocurrir en el próximo año. Los temas de pandemia, cómo sigan evolucionando en la medida en que pues, nos generan cierta incertidumbre, sobre todo por temas de restricciones en movilidad, que ya vimos cuál es el impacto pues, particular dentro de estos portafolios de inversión inmobiliaria. Entonces, creo que todo eso pues hay que tenerlo en cuenta y particularmente ya entrando a los retos puntuales que tenemos como portafolio, yo creo que él sigue ocupando un renglón muy importante en todos los temas de estabilización del portafolio. Y eso se da en términos, uno, del plan comercial, cómo continuamos entonces con esas colocaciones exitosas donde no perdamos precio, donde sigamos teniendo ocupaciones que nos lleven a esa estabilización de portafolio, que finalmente eso se traduce en relaciones rentables y de largo plazo, pues en gana-gana para nosotros y para los clientes. Dos, cómo seguimos haciendo la estrategia de rotación de activos, que esto es cómo seguimos desinvirtiendo ordenadamente y estratégicamente para poder desapalancar. Aquí hago un paréntesis, Nacho, y tiene que ver con que esas desinversiones, vale la pena decirles que son desinversiones que son planeadas, donde encontramos ya que el horizonte de inversión se cubrió. Esos son los activos que definitivamente pues salen y rotan o donde vemos una oportunidad pues importante en el mercado. También tenemos, seguimos con ese aplazamiento en el plan de inversiones. Nosotros veníamos ejecutando un plan de inversiones de manera acelerada. Luego, entonces, para poder estabilizar el portafolio y tener esa eficiencia pues operativa y esa disciplina financiera, dijimos vamos a hacerlo un poquito más mesurados por los próximos 2 años, y te hablo del 2021 y del 2022, para poder tener pues una mayor estabilización también en caja. También tiene que ver con desarrollo de proyectos de ampliación y de pues los build to suit o proyectos pues que definitivamente no podemos dejar de hacer porque hay oportunidades puntuales de mercado. Si bien tenemos más mesura pues en ese plan de inversiones, el portafolio en ningún momento está dejando las oportunidades que haya que abordar pues en el mercado. Entonces yo creo que eso nos permitiría tener pues generación de rentas también estabilizadas, que son los proyectos que estamos viendo hoy en el mercado. Dale, Nacho. Mira, qué pena una pregunta que nos hace un cliente, y es que si en la infraestructura logística de última milla en el país Pactia tiene de alguna manera pensado participar, y ahorita que mencionas un poco lo de las desinversiones, también un cliente nos pregunta cuál fue la razón, y ahorita tal vez lo mencionaste por encima, cuál es la razón de desinvertir en Estados Unidos y cuál es la expectativa de los activos de Pactia que quedan en dicho país. Ok, mira, en Estados Unidos hicimos la desinversión del activo que queda en Lejeune, en la vía Lejeune, en Miami. Es un activo que estaba compuesto la mitad por un edificio de multifamily y la otra mitad por 2 torres de oficinas. Particularmente, ¿qué pasó con ese producto? En términos de multifamily y de vivienda, Estados Unidos y particularmente Miami empezó a ver una alta demanda de ese tipo de espacios. Nosotros iniciamos operación en diciembre del 2020 con ese producto del multifamily y teníamos una expectativa de estabilización en 15 meses. La logramos en 6 meses. Sin embargo, el producto de oficinas sí tenía una perspectiva muy negativa en el tiempo, dado que en Estados Unidos y especialmente en Miami se empezaron a ver
devoluciones de grandes espacios de oficinas. Entonces, en nuestras perspectivas y proyecciones veíamos que íbamos a tener un horizonte más o menos entre 3 y 4 años bastante negativo para esas dos torres de oficinas. Y particularmente llegó una oportunidad, una oferta pues, del mercado donde nos compraban el proyecto completo unido multifamilia y oficinas y lográbamos tener una rentabilidad importante. Y eso sumado al momento del dólar que tenemos hoy, donde repatriar esos recursos nos deja pues, con un impacto bastante positivo para el fondo. Entonces digamos que desde ese punto de vista, esa fue como el detonante de la decisión. Luego, en Estados Unidos nos queda todavía un lote y nos queda el proyecto de Chantilly, que es un proyecto de Flex Office. Es un proyecto que tuvo un horizonte de entrada y de salida definido. Eso tiene salida en julio del próximo año, con lo cual ya solo nos quedaría este lote que te contaba. Es un lote que también lo tenemos en este momento en negociación y prácticamente, pues si todo sale bien, el próximo año ya estaríamos liquidando pues completamente ese portafolio en Estados Unidos. Nacho, gracias. Me hiciste otra pregunta, se me olvidó. Sí, dame un segundo aquí, la retomo. ¿En la infraestructura logística de última milla en el país piensa Pactia participar de alguna manera? En la infraestructura logística de última milla, mira, por ahora nosotros tenemos el proyecto, solamente tenemos Vía 40, que es el parque logístico que tenemos en Barranquilla. Es lo único adicional que tenemos. Lo que estamos haciendo ahorita es modificando los productos actuales que tenemos para que den paso a esas nuevas dinámicas que se están presentando en el mercado. Caso, por ejemplo, de Storage, que ha tenido cierta transformación, unido incluso a temas de entregas de paqueteos con un producto nuevo que sacamos al mercado que se llama Box by Pactia, que ahorita lo acabamos de unir al producto de autoalmacenamiento. Entonces, lo hemos hecho directamente a través de la evolución de esos productos y ahorita, pues, con plan de inversión, el tema de Vía 40 en Barranquilla. Perfecto. Bueno. Seguimos entonces con el segundo reto para el 2022 y tiene que ver con la eficiencia operativa. Entonces aquí nuevamente juega el tema de aplazar esas inversiones adicionales, como les decía ahorita, vamos mesuradamente, vamos abordando las oportunidades puntuales de la compañía, pero aquí definitivamente lo que hay que hacer es proteger la liquidez por lo que ya veníamos viviendo y pues por la expectativa de rentabilidad de nuestros inversionistas. También en términos de eficiencia operativa, tenemos todos los temas de transformación digital. Nacho, aquí hemos hecho un trabajo bastante profundo de la compañía, de cómo transformábamos pues, todos los procesos de la compañía, especialmente los que tienen que ver con el cliente. Y aquí hay retos pues, particulares e importantes porque finalmente prestamos ese un servicio a ese cliente final que ocupa los espacios. Bueno, y el tercer reto tiene que ver con la estructura financiera. Nosotros seguimos entonces con esa meta de desapalancamiento. Como les contaba ahorita, este año podemos cerrar alrededor del 36%, un loan to value del 36%, pero más o menos a 2024 estamos estimando llegar ya al 30%. Y ese es como uno de los retos pues, importantes que tenemos para el próximo año. También seguimos trabajando en el tema del mejoramiento en las condiciones de endeudamiento. Aquí hemos hecho un trabajo exhaustivo con todas esas entidades financieras con quienes tenemos hoy compromisos pues, de mediano y largo plazo. Hemos tenido eficiencias importantes en términos de renegociaciones de esos contratos pues, de crédito, en términos de tasas. También el haber desapalancado un poquito más rápido de lo que habíamos planeado nos generó eficiencias digamos, operativas alrededor de los gastos financieros de este año y eso nos dejó también pues un mejor resultado para este año. Y en los planes seguimos nosotros también con el tema de emisión de bonos. Esto es algo que venimos trabajando hace un par de años. Todavía tampoco tenemos las condiciones óptimas, Nacho, pero en la medida en que los vamos teniendo, pues vamos accediendo a estos mecanismos pues alternos también de liquidez para Pactia. Y les vamos contando pues también según cómo se vaya desarrollando esto. Y eso es como básicamente pues, como lo que tenemos de retos para el próximo año. Lina, muchas gracias. Bueno, ya el tiempo se nos está acabando, pero quisiera como resaltar algunos temas importantes. Lo primero es que hemos visto que a pesar de una situación bastante crítica 2020, donde 2021 hemos visto recuperación, las cifras empiezan a lucir mucho más favorables.
donde seguimos viendo un portafolio que si bien todavía no está estabilizado, está en camino a, y eso va a empezar seguramente a tener un impacto favorable en el desempeño y el resultado que persiguen nuestros inversionistas, pero todavía existen retos importantes por materializarse o por poder superar. Donde vemos también que se está buscando un desapalancamiento del portafolio, donde se está buscando de alguna manera la liquidez que se está obteniendo, poderla irla empleando, digamos, pagando este tipo de deudas, pero donde generalmente, o donde en términos generales, estamos viendo que todo conduce a que el vehículo, pues, cada vez empiece a generar mayor valor para sus inversionistas, donde vemos las condiciones que, nuevamente, cuando vemos las expectativas que nos muestra Lina, en términos de rentabilidad, empieza a darse unos números, pues, distintos a los que hemos visto hasta la fecha, donde, como les mencionaba hace un momento, ya de cara a nuestros inversionistas en protección, como les mencionábamos, en el corto plazo, las condiciones de liquidez no están dadas, es decir, en enero de 2022 seguramente los clientes que quieran salir del vehículo no lo van a poder hacer por todo lo que hemos hablado en este espacio, pero donde todos estos planes que nos mostraba Lina de alguna manera conducen a que poco a poco las cosas empiecen a lucir distintas. Yo te haría una pregunta, Lina, para finalizar, y es tú qué le dirías a un cliente de protección que está invertido en Pactia, ¿por qué vale la pena seguir invertido? ¿Cuáles son esas oportunidades que estamos viendo hacia adelante en términos generales, que a pesar de que han pasado 5 años, de los cuales 2 han sido plena pandemia, ¿por qué vale la pena estar invertido pensando en una diversificación de portafolio, capturar valor y todo un equipo de Pactia que finalmente está buscando permanentemente cómo optimizar el portafolio y cómo generar un mejor retorno para los inversionistas en términos generales? Bueno, Nacho, yo te diría que hay múltiples razones. Lo primero es que esto definitivamente esto es una inversión de largo plazo. Las inversiones en el mercado inmobiliario está visto que son inversiones pues de largo plazo, son rentabilidades de largo plazo. Y aquí viene lo segundo y es que estos portafolios está demostrado que tienen una resistencia pues a estos momentos de crisis particulares. Yo creo que lo que se viene para Pactia es una perspectiva muy positiva y creo que es resultado de todo ese trabajo y esa planeación minuciosa, detallada que con nuestro comité de inversiones definimos como plan de corto y mediano plazo para lograr esos niveles de estabilización. Aquí es importante entender, y repito lo que les mencionaba ahorita, este portafolio es... No solo es diversificado, es un portafolio también atípico en el sentido en que como parte tiene desarrollo, tiene como ciertas particularidades cuando los compara con el mercado, pero sigue siendo una alternativa firme, importante, una alternativa diversificada y que vuelve y juega, está respaldada en un mercado que ha mostrado que tiene esa resistencia y que está respaldado en un activo pues tangible. Entonces, creo que esos rendimientos futuros que estamos ya viendo cerquita para el próximo año, para el 2022, ya van siendo reales y ya vamos teniendo esa certeza, esa confianza de decirle a ustedes, los inversionistas, que eso ya se va a ir materializando. Tuvimos particularidades en el portafolio en el 19 y en el 20, pues específicamente con la pandemia, pero creo que todas estas medidas que hemos tomado para encaminar nuevamente esa rentabilización de portafolio, las vamos a ir viendo ya ahora sí efectivamente aquí materializadas. Lina, gracias. Y ya para terminar, hacer énfasis en un mensaje que dabas, y es que a lo largo de los años, no siempre que habla del producto o de la clase activo inmobiliario, siempre dice, oiga, es en el largo plazo, para que pueda de alguna manera sobrellevar unas condiciones económicas complicadas, una recesión. Y la realidad es que en Colombia, pues desde el año 98 no habíamos una recesión y llegó 2020. Y digamos que se está poniendo a prueba esa capacidad de, oiga, el largo plazo realmente me permite poder navegar este tipo de condiciones. Seguramente, si un cliente inversionista decide salir en plena pandemia, pues el castigo va a ser muy grande, inclusive por ahora, pues todavía no vemos las condiciones dadas en su totalidad para poder decir, ok, ya hay condiciones tal vez de pensar en una salida. Entonces, creo que ese tema es muy importante porque cuando uno habla de los plazos, pues para cada uno el largo plazo puede ser distinto. Para alguien el largo plazo es 1 año, para alguien 5 años. Pero realmente la clase, el activo inmobiliario,
debe ser visto de largo plazo. Cuando decimos largo plazo, evidentemente es un plazo, valga la redundancia, mayor a 5 años, donde realmente se puedan, digámoslo así, capotear estas dinámicas, donde, pues, bueno, ya creo que es muy repetitivo decir lo que ha pasado en estos últimos 2 años, pero evidentemente se está poniendo a prueba. Entonces, Elina, agradecerte mucho el espacio, el acompañamiento. Nosotros desde Protección, pues decirle a nuestros clientes que vamos a seguir muy pendientes y tener un monitoreo muy cercano de la dinámica del fondo y del mercado en general. Nuestro compromiso es poderlos mantener informados y estar siempre cerca de ustedes dándoles información como esta. Y digamos que con Pactia también el compromiso es que van a estar acompañándonos en este tipo de espacios para poder seguir haciendo actualizaciones y poder teniendo información de qué es lo que ha venido sucediendo, los retos, etcétera. Para finalizar, un mensaje, y es que esta presentación va a quedar colgada en la página de protección.com/eventos en la pestaña de memorias. Ahí la pueden consultar. Hay información muy valiosa y de todas maneras a través de sus asesores comerciales estaremos dispuestos y pendientes tal vez de poder responder algunas inquietudes que no hayan sido resueltas en este espacio. Lina, muchas gracias y a todo el equipo de Pactia con el que hemos venido estando hablando recientemente por este apoyo y esperamos seguir conversando y seguirle haciendo monitoreo a esta inversión. Nacho, gracias a ustedes por la invitación y aquí estamos para lo que necesiten. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Gracias.